Hello, students. How are you doing today? You've already memorized 130 of the most common English words. Outstanding. Today, we will see words 131 to 135. Are you ready? Ready? Let's begin. 131, much. 132, great. 133, think. 134, say. 135, help. Help. Okay? So let's repeat, repeat. Much. 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 Con la garganta. Much. Much. Great. Great. Think. Think. Say. Say. And help. 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 Okay. Much significa mucho. Great. Gran o grandioso. It's great. Think. Pensar. To think. A veces también significa creer, I think. Consideramos el believe, I think, yo creo. En veces se dice think para expresar creencia, yo creo. Say, decir, decir, I say. Help, ayuda o ayudar, help. En el caso de say, es cuando hablas en general, ¿ok? Para hablar en general usamos say, decir. So, let's recap. Ready? Much, great, think, say, and help. Help. Quiero regresar a, si eres nuevo a este video, estamos presentando las palabras más comunes en inglés de 5 en 5. Para algunas personas, esto puede ser una técnica muy buena. Para otros no, pero a algunos sí les sirve. Si te memorizas, si te vas memorizando 5 palabras de 5 en 5, para crear un cimiento de vocabulario, con lo cual posteriormente poder trabajar. Entonces, memorízate estas 5, si es tu primera vez en este video, apréndete las otras 130 palabras, hay videos anteriores, y nos vemos, dale like, comparte, y te veo en la próxima. I'll see you guys later, bye.